Músico, compositor. Ay, no me digas que Jimmy Cuba. Jimmy Putier. No, ese Jimmy es un... A mí me encanta Jimmy. Ay, ese es hecho, el más de los hecho, más. ¿Sabe que a mí me gusta despertarlo hasta ahora? Porque es que él es como todo dormido. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Sí, señores. Despiértalo. Producción, ayúdeme una llamadita para Jimmy Putierrez. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? ¿Quién? Don Jimmy Putierrez, ¿cómo está? Ay, señorita Sara, pirata Morgan, de Anita, no. Ay, Dios. Un saludo, ¿cómo están ustedes? Muy pirata bien. Morgan. Pirata Morgan, Morgan. No. Don Jimmy, ¿qué está haciendo? Todavía estoy acostadito, doña Sara. Ay, tan tierno. Me imagino ahí acostado en calzoncillos. Qué bonito cuadro. Y ya me tengo que levantar porque me toca irme a repartir un paquete de volantes para un concierto que tengo aquí en Granada Meta. Ay, ¿usted por qué no se pega la voladita, Sarita, para que venga y lo reparta conmigo? Lo ayudaría a repartir. Yo he tenido amigas que se han... repartir, ni le lo voy a repartir. Yo he tenido amigas que se han tapado de plata repartiéndolo por aquí, Sarita. ¿Usted por qué no le ve más bien el doble sentido en Jimmy? ¿Usted por qué no tan exagerado conmigo? Pero ¿cuál doble sentido, Sarita? Si no existe caballero más decente que yo. Caballero. Oh, caballero. Esta semana estaba fritando una tocineta sin camisa y me cayó aceite caliente en las tetillas y ¿sabe qué dije? Cuidadito, Jimmy, cuidadito. Dije, Santa Virgen, el dolor físico se manifiesta en mí. El dolor físico se me... ¡Es de esencia! Casi me muerto una cueva del dolor. Le digo, señorita, fue terrible. ¿Don Jimmy? Señora. Yo no me imagino diciendo, oh, cuánto dolor físico y emocional. Dejé, y la carita. Santa Virgen, qué dolor se apodera de mí. Y fritando una tocineta, ¿verdad? Yo que no le creo esa esencia. La verdad, ¿usted cómo dijo? ¿Cómo? La verdad, ¿usted cómo dijo? Porque nosotros no le creemos esa decencia. No, por Dios, usted no me cree un culo cuando yo le estoy diciendo. ¡Ay, no! ¡Qué grosero! Más bien hablemos de música, don Jimmy. Aproveche para esta llamadita, que yo no la llamo todos los días. Sarita, justamente ayer fue el lanzamiento de mi nuevo disco para las madres. ¿Sí? Mamá me lo dijo un día. ¿Qué habla sobre esos consejos que nos dan las madres? Consejos de madres. Ayer estuve recordándolo, si nació ese poema. Mamá me lo dijo un día. Y en honor a todas las madres en este mes. ¿Sabe qué, don Jimmy? Yo lo voy a colgar. No, es que usted no va a cambiar. Colguémosle. Lo va a colgar, don Jimmy. No, por favor. No me cuida, yo no. Sara, por favor. Quisiera también promocionar el nuevo disco que estoy sacando en dos versiones. No, vamos a colgar. No, Sarita, por favor, no. No me cuelgue yo. Bueno, yo le ayudo, diga pues. Dame una oportunidad. Sí. Sarita, estoy sacando una canción en dos versiones, sí. Una versión decente, para que ustedes la pongan allá en la emisora de la claro, gente. Claro, sí, señor, ¿y cómo se llama? No, espere, que la otra versión, sí, para los chochales y toda la gente que hace sus conciertos en los pueblos. La versión decente se llama Mucho Tiempo Sin Amar. Mucho Tiempo Sin Amar, qué lindo ay, título. Ay, esa la es, la Sarañita, sí, mucho tiempo. ¿Y la popular? Más de un año sin cuca.